Hello, hello, good evening, everyone. Good Hello, evening. ¿cómo estamos? How are you doing Bien, today? good. Qué envidia, Sandra, hasta con bufanda la veo. Sí, frío y gripe. Ando gripe. ¿Y está haciendo bastante frío? Sí, por cambio de clima, como ha estado caliente y ahorita ya está bien fresco, entonces por eso me ha pegado una gran gripe. Y aquí sigue caliente, súper caliente. Es que como ha estado haciendo un gran viento, quizás eso ha de ser Sí, se ha aquí. traído todos los polvos para acá. No, mire, ahora que estaba trabajando en la escuela, en un trabajo, ¿verdad? Ahí es Cantón, obviamente donde vivo también, pero si es un remolino, todas las aulas, habíamos hecho limpieza y todas las aulas, como que no se había hecho limpieza. Polvo, polvo. Polvo, hojas, todo. Sandra, De ¿le cayó el verdad. mensaje que le mandé? Ah, ¿cuándo? ¿O no fue usted entonces que se lo mandé? No. Ah, y yo cotizando ya las cabañas. Pero me dijo que era usted, Miss. ¿Cómo? Usted me dijo que usted era Miss. No. No, solamente preguntó. Sí, solo pregunté, no sé si este es el número, 7927-4095. Sí, ese es. Ese es. Ah, entonces le mandé. Y justo ahí en la noche me contestó. Buenas noches, con gusto me puso. Ah, pues sí. Fui yo, pero como usted estaba más dormida que. No, no me indicó, ¿verdad? Ay, perdón, mira. Está bien, no hay problema, no hay problema. Ya le contesto, ya le contesto. Vaya, y me contesta, ya con el precio especial, ¿verdad? Sí, ahorita le Va, pues contesto. está bien, gracias. Bueno, ok, bueno, welcome guys to the class. Bienvenidos y bienvenidas a esta que es última clase que tenemos, básicamente, ya saben, ¿verdad? Es la última. Ay, miren, José Alfredo ya celebrando, porque ya tiene planes para el viernes. ¿Qué tal si los empezamos desde hoy, José Alfredo? Sí, vamos una hora menos, excelente. Una hora menos, yo ya pedí el día libre de mañana. Yo me preparé bien, yo ya pedí permiso en el trabajo para mañana. No, mentiras, pero ¿por qué tengo que hacer otras cosas? Que gala por otras cosas, nada. No, no. Bueno, ya mañana tienen libre, ya mañana descansan. Yo creo que vamos a descansar alrededor de una semana y luego volvemos a las clases ya con regularidad, ¿verdad? Esperemos, esperemos, no se sabe. A mí ya me mandaron un correo de confirmación, tal parece, creería yo, que yo los llevo en el siguiente módulo. Parece, parece. Sí, y a algunos les vi la cara de, ay. Así. Pero después le hicieron, ah, y después se quedaron con la cámara encendida y le quedaron como. No, bueno, vamos a ver qué depara el futuro, pero por lo visto pareciera que sí, a mí me lo van a dejar, pero porque me mandaron un módulo 5, un correo de confirmación con fechas tentativas. Todavía no me han dado el correo exacto, ¿verdad? Pero ya les mandan a uno preguntándole disponibilidad de horas y yo ya dije que sí podía. Así que a ver qué sucede. Bueno, welcome again to the class. Gracias a las personas que estuvieron trabajando en la plataforma. Yo sé que a varias personas les costó que termináramos bien, pero una pregunta, ¿ustedes hacían la plataforma con sus instructores antes o ustedes individuales? Individuales, Individuales. individuales. Nada Individuales. más preguntábamos cuando no podíamos hacer alguna tarea y nos ayudaban igual que ahora que usted nos ayudaba cuando no podíamos hacer alguna tarea. Ok, excelente. Les pregunto porque hay unos docentes que sí les gusta como proyectar los ejercicios y si era el caso, pues entonces voy a agarrar esa modalidad con ustedes, ¿verdad? No es que nos lo prohíban, pero a mí me gusta como que lo hagan ustedes Sería individualmente. excelente, Que lo Miss, que hagamos aquí agarramos esa modalidad, together. sí, por supuesto. Oh, alguien se opone. Ya Nadie. vamos. Nadie dice María Julia, mire rapidito. Vaya, ¿Saben que vaya. yo tuve que pedirle copia a mis hijas? Copia o Sí. ayuda. Yo a Mardi le Ayuda. pedí copia. Gracias, Ayuda. Mardi. Cambiemos la palabra copia por ayuda. Se oye mejor. A mí Ramiro me ayudó. Ah, vaya, vaya, ven, me A mí ayudó.
A mí me dio pena Me decirle a Ramiro, vea, pero. ayudó. Ven, ven, esa es la palabra. Bueno, podemos tratarlo el siguiente módulo, que vamos a ir explicando temas y vamos a ir haciendo el ejercicio de la plataforma en los últimos 10 minutos de la clase. Podríamos hacer eso para que la plataforma esté lista a tiempo. ¿Les parece? ¿Yes? Bueno, excelente. So we're going to continue with today's class. Voy a pasar asistencia porque ya es la hora de pasar asistencia. La compu al momento no me ha dado problema. Creería que hoy todo va a salir bien. Y Tendría está, que. solo va para una hora. Ya. Tendríamos que salir súper bien el día de ahora porque ya mañana, dice José Alfredo, no se pueden cancelar los planes. Así que tenemos que salir de esta clase. Negativo. Okay. Ya lo esperaron un mes, ¿verdad, José? No, no, no. Sí. Perseverante, perseverante. Qué bueno, se lo merece. Bueno, vamos a pasar la tendencia ahorita y esperaría, ¿verdad?, que los compañeros se vayan conectando en lo que queda del tiempo. Creo que a las 8 y 30, les he preguntado, como no tienen idea, pero creo que a las 8 y 30 voy con la encuesta de satisfacción. Así que los primeros minutos van a ser como de review, ¿ok? Bueno, Alex Gerardo Peña González. Present. Annie Damali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Present. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, José Alfredo Hueso López. Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Que justo a tiempo, José. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Es correcto decir Marnie. No sé por qué se me salió decirle Marnie, como que creo que su nombre es como en inglés, ¿verdad? No sé. ¿O no? Ah, pues sí. Por la doble N. Sí. Bueno, Miguel Bueno. Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, excelente. ¿Alguien más se conecta en lo que pase asistencia? ¿No? Hoy yo quiero una petición así como de último día de clases. Mi petición es que esas personas que no encienden su cámara en los últimos minutos de la clase me la enciendan. Quiero así como verles. Que yo En no los sé. últimos minutos de la clase, o sea, faltando Las 5 para llegar. se los les estoy advirtiendo porque tal vez no se han peinado, Rodrigo. Entonces, para que se vayan a peinar y se hagan y rapidito empiezan a hacerle ustedes mismos también a peinarse. No, hombre, si andan bien, si se ven bien, se ven bien nice. No, me refiero que hay personas a las que no he visto. Pocas veces esa cámara encendida. Lo que me da miedo es que si nos hacen, recuerden que las auditorías van hasta 6 años. Ustedes pueden decir, pero no me han dicho a mí nada nunca por tener la cámara apagada. La cosa es que cuando vean el video de YouTube de aquí a 6 años, las personas de INSAFORP van a decir, ¿y aquí qué pasaba? Entonces, y es el miedo. Ahorita me están revisando a mí. No me han revisado ninguna. A mí ninguna clase me han revisado de los de INSAFORP, solo los de inglés corporativo, ¿verdad? Ellos siempre están pendientes de eso. Ahora, mi pregunta es, ¿se podrá que en los últimos minutos de la clase encendamos esas camaritas? Lo que podemos hacer es apagar las que las tenemos encendidas para que vea caras No, nuevas. no, no, no. Yo quiero Bárbaro. que ¡Hey! tengamos Es justo, ¿o no, Ramiro? una foto de graduación, Claro. hombre, donde nos veamos todos y la mandamos al Ah, grupo. apacible.
Y ponen así ustedes ahí graduación, en la foto de graduación, miren cómo se va a graduar. Que se le pega la cara de bilingual people. ¿Yes? Bueno, se lo dejo a su discreción ahí, ¿verdad? Miguel, Alex, Silvia. Silvia a veces creo que le he visto. José Osvaldo, está de oyente, esperaría que ojalá lo pueda ver. Rafael Antonio, ¿verdad? Y Jocelyn. Creo que Jocelyn al inicio sí la estaba viendo, pero ya después como que no la vi. Entonces, si... No creo que no se haya aburrido de verme a mí, mis... No, ¿yo por qué me voy a aburrir? Sí, hasta mejor, más caras mejor. Así que le dejo ahí petición, ¿verdad? Si ustedes ya no quieren, pues ni modo, yo no obligo a nadie. Pero si se pudiera, para que tengamos una foto así bien bonita, háganle así los chelitos aquí y el pelito, ¿verdad? O hagan esto. Yo siento que con los auriculares siempre es mi outfit perfecto. Si me quito los auriculares, no me gusta cómo me veo. Así que yo siempre con los auriculares, bien, bien. Así que busque que ahí algo que nos ayude, ¿verdad? Ok, we're gonna... let me see here. Ok, we're gonna start with today's class porque tenemos que, y voy a escribirle a los compañeros que no han ingresado a la clase para que puedan ingresar porque pues el último día tenemos que estar acá presentes porque vamos a hacer la encuesta como ustedes ya saben. Ok, just to finish, we're gonna do some things right now. And I wanna see, or I wanna know, ¿quién sí siguió practicando tongue twister? So this is the final time. No, todos dicen que no. ¿Cómo que no? Yes, you have. I know you have. Rapidito, todos bien. Hasta me hacen así. Right? No. Yeah, you have to. Tendrían que haber practicado el tongue twister. A ver, a conciencia, ¿quién sí lo practicó? Who practiced? Tan alegre que venía y tan triste que me voy. Así es una canción que cantan ahí en el kinder. ¿No? Porque me hacen porque la chancha avalancha. Chancha avalancha, ojito de Laura. ¿Qué? Me dijo una señora que el tongue twister no te querés aprender. Así que, qué sad. Vamos a practicarlo una vez más. Vamos a ver quién lo dice acá. Ya que este es the last time. Vamos a tomar unos minutitos para pronunciation practice. Porque vamos a dar un review ahí. Ya saben la pronunciación de cada una de las palabras. Se las he dado, hemos practicado, hemos visto ahí como un par de veces que practicamos este. So this is the last time we're gonna do this one. Y el siguiente módulo, si van conmigo, venimos con mejores todavía. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Ok? Ya lo tienen. Vamos a ir a practicar. This is one last time. Veamos ahí los tiempos y todo eso. Ya ustedes saben. Volvemos en unos minutitos para hacer la siguiente práctica, y recuerden que después vamos con el con la encuesta. Así que ya le voy a escribir a los que no se han conectado. Ok, veamos aquí. I think we are good. Yes, let's go. Vamos ahí. Johnny, Jonathan, Rafael, José Osvaldo, ¿les llegaron las invitaciones? Hello.
Annie Damali, welcome to the class. Gracias, Miss. Ahora sí nos acompaña del todo, está como oyente. Sí, en todo. Ok, excelente, Annie. Bueno, sus compañeros están practicando el tongue twister una vez más, una última vez en los grupos, pero ya vamos a regresar. La voy a enviar un momentito para que después volvamos a hacer la práctica principal. Ok, thank you, Miss. You're welcome. Por favor, recuerden tomar los tiempos que les toma para el tongue twister. Toman el tiempo de cada participante y después me lo van a compartir a mí, ¿ok?
Hello, welcome back. A ver, ¿cómo fue en el tiempo? ¿Cómo nos fue? How was it? ¿Mejoramos? ¿Andamos mal? ¿Andamos igual? Yo hice como 10 minutos, Miss. 10 minutos. Sí. Es que era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice de letrea? Spelling. 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 Spelling de... Rodrigo, dije, yo estoy ingresado. Miren cómo está Rodrigo ahí. Yo dije, ay, Dios mío, se me lo ingresaron. Yo, por poquito y no vengo. Es que lo que me quedé no sin aire clase. Por el trabalengua, por eso es que me he puesto oxígeno ahorita. Para poder respirar. Malo. Johnny me decía. Y no puedo entrar a clase. ¿Por qué? El incendio de Apop de la Troncal del Norte. ¿Hay un incendio? Ah, sí. Johnny se lo provocó. No, pues ni modo, un fósforo es el problema. Miren, no, hombre, yo saber, no sé. A saber quién quemando basura. Pero yo super, no sé. Súper grande, ya lo vieron en las noticias. No lo he horrible. Visto, pero yo no sé yo estado, cuál es la gana de la gente cinco. Andar quemando basura. Cuéntenme, ¿cómo está eso? No he visto nada. Yo salí a las 5 de cómo, mi trabajo dice y que han rescatado gente. O sea, me imagino que están evacuando de las casas. Sí, están evacuando. Evacuaron a alguna gente del lugar cercano. Imagínense, o sea, parece Estados Unidos esto. Pero lo que pasa es que aquí las casas no tienen seguro como en Estados Unidos. Ah, pues sí. Y ahí viene. Yo sí, porque tengo la casa con el fondo. ¿Tiene seguro? Sí, se paga un seguro. Ah, bueno. Con el fondo social. Ajá. Miren, o sea, en ese tipo de cosas pareciera que no, pero es importante. Pero aquí, o sea, lo que me refiero es que esas personas que están ahí no creo que tengan asegurada su... No, creo que no. Sí, pero gran tráfico, sí. Para serle honesto, pues hace quizás como unos 10, 15 minutos vine. No, como a las 8 vine prácticamente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, qué bueno que pudo venir y ojalá que pues cese eso para que las personas que están ahí pues no tengan problemas. Pero los carros prácticamente apagados los tenían, la gente se bajaba y todo. Yo caminé como un kilómetro. ¿Y eso? Y es a la orilla de la calle. No se movía el bus. Sí, a la orilla de la calle. Ah, o sea, ¿usted andaba en bus? Sí, yo ando en bus. Qué bueno. O sea, me refiero a que bueno porque en ese aspecto no tiene que aguantarse ahí con el carro, sino que se para el bus, camina y agarra otro. Imagínese, se le calienta el carro. Sí, qué horrible. Miren, denme un segundo que no encuentro el correo que me enviaron para hacer la encuesta. Y yo si también, no. En el eso WhatsApp iba a decir está que yo no, mis... Yo no, en el WhatsApp está el enlace. Yo también no lo encuentro, solo en el WhatsApp lo mandaron, creo. No, ajá, en el WhatsApp mandaron hacer la encuesta. Pero los datos para llenar la encuesta no los tengo. Yo creo que no mandaron el correo hoy. Aunque no, en el WhatsApp mandaron el WhatsApp. En el WhatsApp está. Ahí está la información del curso, ajá. No, pero como piden la información de la empresa de uno. Ah, eso sí no lo tengo. Deme un segundo. Ah. Encuesta de satisfacción, 20 de febrero. Ah, aquí está. ¡Uf! ¡Uf! Casi me da un infarto. Nah, yo tengo buen día, Johnny. Tengo el enlace, ¿va? Pero toda la información no. Sí, sí, aquí. No, pero yo aquí tengo la información de sus empresas, del nombre de la empresa. A mí me envían todo. Yo no lo encontraba, me parecía como que, pero no sé, de repente solo puse en cuenta encuesta de satisfacción en el buscador y ya me apareció todos los datos. Okay, bien. Bueno, déjenme ver, voy a abrir todos los enlaces porque ya en unos minutos se conecta alguien a ayudarnos y vamos a ir con la encuesta. Okay. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo fueron en los tiempos? No, díganme más o menos cuál es el promedio que andan. Ay, 13 segundos. En 13 segundos, 12. El que coronó en nuestro grupo le decimos Don Miguel. Don Miguel Toretto. Le decimos Toretto por eso. La hizo con 0. Rápido. Hizo con 7.22 de segundo. 7.22. Ah, yo di como que era la papa. Ajá, sí, cabal. Sí. Sí parecía. Les digo la yo, papa. Digan bien esos tongue twisters porque de la nada se les va a aparecer un chamuco por ahí, van a decir que yo se lo llevé a la casa y yo no fui. Si lo dicen mal. Arquimia estaba haciendo, Miguel. Si lo dicen mal,
Mira, un alumno una vez me dijo, porque en las clases presenciales, ¿verdad? De la escuela, ya va a aparecer el espíritu del Woodchuck, porque era Woodchuck, Hammond, Woodchuck, Woodchuck, y fue Woodchuck, Woodchuck, y era el Chucha Wood, le decían ellos. Va a aparecer el espíritu del Chucha Wood. Y de repente se cayeron un montón de papeles que tenía ahí en el escritorio. Le dije, ya no anden diciendo esas cosas, ya ven que lo andan provocando. Bueno, you guys, vamos a ir con la encuesta. Si ya se nos une la persona que nos va a ayudar, en algún momento se nos va a unir, porque imagino que a las 8:30 es, no me contestaron, pero yo voy a proceder. Vamos a apoyarte para poder contestar. Recuerden que conmigo van a hacer la encuesta, que yo les voy a poner ese videito que estaban viendo por ahí. Vamos pasito a paso, no me quiten el trabajo, de que todo el procedimiento que hay que hacerle, ¿verdad? Bueno. Ya la hice. ¡No! I'm kidding. No me haga eso porque me voy a regañar a mí. Ya ves, me advierten que hay que hacer. Qué malo, Johnny. Bueno. Okay, so we're going to start with the survey. Vamos a iniciar con la encuesta, que ya saben que es uno de los requisitos principales para finalizar este módulo. Aunque usted no se inscriba al siguiente, siempre tenemos que finalizar la encuesta porque es cómo nos sentimos en cuanto al módulo que hemos recibido, ¿verdad? No al siguiente, sino que cómo nos sentimos en cuanto al módulo que hemos recibido, que es el módulo número 4. Vamos a iniciar viendo el video que ya sabemos que tenemos que ver. Lo vamos a ver nuevamente como un requisito. Recuerden apagar sus audios para que no pase nada mal, ¿ok? Vamos a ponerle ahí los audios. Aunque me encanta escucharles cantar, ¿verdad? Pero no van a banear el video, dice. Vamos a darle aquí a compartir sonido. Ahí está ya. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido, y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar.
En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Uy, 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 ya me reproducí el comercial, la canción y toda la cuestión. No, 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 no. Un segundo. Ok, bueno, ya vimos lo que ya sabíamos, but we're gonna do it right now. I'm gonna send you the link, voy a enviarles el link de la encuesta, aunque yo creo que ustedes lo tienen, pero igual lo voy a compartir yo con ustedes nuevamente. Estamos todos, creo, somos 22. Y en la lista de asistencia, aquí tengo también las empresas de ustedes. En la lista de asistencia son 21, ok, y yo... 22, creo que estamos completos. Bueno, si se saben, ya saben qué es la razón social de su empresa. Si no se la saben, van a ir preguntando ahí. Así que vamos a ir paso a paso. Yo voy a ir compartiendo pantalla para que puedan ir viendo lo que voy haciendo. Bien. ¿Me avisan si ven mi pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Iniciamos. Bueno, la encuesta de satisfacción, primero que nada, vamos a ir con la orden de inicio, que es esta que está acá. Voy a compartírselas en el chat también. Ahí está. Vamos a darle control B y pegar. La, es 29750-8048-0012, LECA 2023. Ahí se les envía el chat también de todas formas. Saben nombre completo, escriben su nombre completo. Correo electrónico, pues el que le han proporcionado, ¿verdad? A Inglés Corporativo, también el que tienen en la plataforma. Número de celular. Bueno, esos datos los voy a dejar que completen del 2 al 5, ¿ok? Tengo una consulta, Miss. Dígame, Jocelyn. Mi nombre está mal escrito, como ellos lo mandan, así lo tengo que escribirle en la encuesta. Deme un momento. ¿Cómo lo mandan ellos? Con E al final y es sin E. Ay, ya voy a revisar yo aquí en mi... Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Oh, lo mandan con E. Ay, se lo voy a modificar yo aquí en la asistencia. No, usted lo escribe, escríbalo con su nombre. Así como es. Okay. Porque ningún documento aparece con Jocelyn, ¿verdad? No, nada. Bye, ok. Y voy a comunicarle yo a ellos que está mal escrito. Bye, ok, gracias. Ok. Estamos trabajando del 2 al 5. Nombre, correo, número de celular y sexo.
Ok. Pasamos, avanzamos de aquí ya. Departamento de residencia, donde usted vive, obviamente, ¿verdad? Y el municipio. Cuando llegamos al punto número 8, es la empresa donde trabaja, es la razón social de la empresa. Si la conoce, la escribe, igual creo que les mandaron en el WhatsApp. Si no me pregunta, yo aquí tengo las razones sociales de todos. En mi caso, Miss, ¿es mi empresa o soy yo? La razón. Me ayuda, porfa. Ya le Sandra da. Mira Gómez Romero. Sandra. Sandra aparece su nombre. Su nombre completo. Es la dueña del pericón. Ándale. Es la que hace los descuentos. ¿Verdad? No, pues sí es la dueña. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Desde ahora en adelante es. Ya sabemos a quién le tenemos que pedir descuento, ¿va? Doña Sandra. ¿Cómo que doña Sandra? Doña Sandra. Doña, no, por favor. Va. Me siento. Ya le hizo la cómo bulla. Hay que decirle. Ya nos exige. Me déme un segundo. No, doña, no. Vaya, vamos con el siguiente punto. Miss. Hola, dígame. Me regala una arroba en el chat para pegarla, por favor. Claro que sí, como que no, le voy a regalar esa arroba. Thank you. Voy a sacar el mapa de caracteres. Ahí está. Al dar clic en inicio. Ok. Excelente. Ahí está el DT para que nos dé las teclas allí. Es vieja, volar al 64. Va. Al 64. Yo solo le doy shift a 2. Shift 2 y ya me sale. 64, sí. También shift al 2. Sale. O al GRQ. Al GRQ. No sé, aquí tenemos el de Haití, como que no. Sí, y hombre. Vaya, empresa. Empresa donde se capacitó, ya saben ustedes que esto es Riga, ay, inglés corporativo. No, hombre. Inglés corporativo. Inglés corporativo, Regal Interna. No me estén ahí, me van a regañar, hombre. Inglés corporativo. Lo mismo de los bichos poniéndose alcohol en las manos. ¿A dónde está eso, Miss? ¿El qué, Ramiro? El nombre del proveedor. El nombre del proveedor, ahí dice 9, en el 9. Solo le da clic usted ahí. Hay un list box. Y ahí aparece. Educlase. Ahí hay un list box. No. Salí un montón de escuelas ahí. Vaya, nombre del curso es... Ya se los mando. Con las comillas, Miss. Sí. Ok. Vaya, vamos aquí, denme un segundo. Ok, ahí está. Yo lo puse aquí, ya se los mando al chat. Deme un segundo, se los mando al chat. Nos... Ahí está. Ajá, ¿otra pregunta? Yo... a mí no me cayó el correo de esa información. Yo lo saqué del WhatsApp, pero en el WhatsApp no han puesto como... Yo creo que hoy no mandaron el correo. Ajá. Porque a nadie le ha caído el correo. ¿Pero qué dato le falta, Marnie, para que le pueda ayudar? Bueno, yo lo he tratado de llenar con lo básico que mandaron, porque lo otro es... como el nombre, el correo, el teléfono y todo eso, pero como siempre han dicho que tenemos que obligatoriamente copiar y pegar de lo que nos mandan, no sé si habría problema con que se haya... Lo está pegando en el no, chat, lo está porque poniendo, como yo lo estoy mandando. Uh-huh. Ah, ok. No hay problema, probablemente lo olvidaron o tal vez se perdió, no sé qué habrá pasado realmente, pero okay. Con la información que yo le estoy mandando estar en spam. Miss, a mí no me está cayendo nada de esa información. Aquí lo estoy mandando en el chat de Zoom. En el chat de Zoom.
Hola. Miguel, el chat de Zoom, no el de. Yo el de WhatsApp estaba buscando, es que desde el teléfono estoy llenando la encuesta. Vaya, acá ya esto ya es valoración de ustedes, ¿verdad? La teacher malísima, insuficiente, insuficiente, qué barbaridad con esa teacher, no. Yo no, si yo fuera, ella. Si yo fuera, bah, mentira. No, esto aquí es del curso, cómo está la estructura, los contenidos, el tiempo que yo tomé en explicarles, las tecnologías usadas, todo eso, ¿verdad? Vaya, fecha que inició el curso, dice acá que es el 25 de enero. Entonces, ahí aparece un calendario, ¿verdad? Vamos a seleccionar 25 de enero. Luego, fecha en que finalizó el curso, que es el día de hoy. Y ahí está el calendario, 23 de febrero. Ah, hoy es 23. Nivel de satisfacción, satisfecho. Por la fecha de fin. Hicieron 22. Ah, justo eso va a decir el 22. Miren a mí lo que me mandaron acá. Yo pongo lo que ellos me dicen, mira. No. Ponga ese, porque a mí ese me mandaron. Quiero ver si hay alguien conectado aquí que me pueda ayudar con eso. No, porque 22 decía el que nos mandaron. El chat decía 22. Sí, el 22. Bueno, ¿y cuándo les mandaron ese correo a usted, ese mensaje de WhatsApp? El lunes. ¿Este lunes? Ahora mandaron otro. Ahora tiene fecha 23. Es que 23, pongan 23. El que esté en el WhatsApp es fecha. Fue por el problema que yo tuve. Entonces, por eso cambió la fecha. Tienen razón, sí. Ahí en el nuevo que mandaron directamente al grupo de WhatsApp, sí, dice 23. Sí, sí, sí. Así que ubiquémonos en ese. Tiene su razón. Miss, una pregunta donde dice nombre del curso, me dijo que íbamos a poner. Ahí lo mandé aquí al chat de Zoom, inglés okay. Principiante módulo 4, dice. Ok, gracias. No, recuerden que si ya aquí va a poner pues lo que si les interesa, otro curso, le tienen comentarios. Cuando le den enviar, van a tomar una captura de pantalla y la van a enviar con su nombre completo al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, no a mí. Al grupo de WhatsApp. Exactly, Jenny's. Thank you. En este caso no es al grupo. Sí, al grupo de WhatsApp que tenemos ahí. Tengo Jenis, Alex, José Alfredo, Jocelyn Angelina, Marnie, Cándida, Marjorie, Miguel, Johnny, Rafael Antonio, Ramiro, me mandó tres. Sandra Yanira. María Julia. Uno me cayó sin nombre. Anida Mali. Eric. Silvia Patricia.
Ay, yo. Le digo a los alumnos de la escuela. Ay, yo, ¿te parece? Jonathan Enríquez. Me lo mando ahí completo. Ya le ayudó Iván. Deme un segundito. Iván. Moto Warehouse. Ya se lo mando. Interesante. ¿Dónde trabaja? Me va a conseguir una moto. Quiero comprar una. Rodrigo Enrique, ok. Y esas son sus únicas niñas, Rodrigo. Que estoy viendo ahí su foto en el chat. Ay, qué bonita. Sí. ¿Son sus únicas hijas? Sí, ya venían en el paquete. ¿Cuántos años tienen? 4 años. 4 años. Oh. ¿Qué diría? ¿Ya pasó lo más tremendo? ¿O no? No. Es que todavía. Empezando. Creo que empezando, ¿va? No, pero me refiero, por ejemplo, en las mañanas, cuando estaban recién nacidas. No, es que era que una se quedaba dormida y la otra empezaba a llorar y despertaba a la otra, ¿o no le pasaba así? No, casi que todas son como relojitos. Al mismo tiempo, las dos. A la otra se despierta la una. Es raro que se quede dormida una. Oh, por decirle, al fin de semana, casi que al mismo tiempo levantan la otra. Ay, qué interesante. ¿Y pero sí tiene sangre de gemelos en su familia o en la de ella? En realidad, los dos. Mi abuela tuvo mellizos, niño y niña. Ajá. Bueno, mi tío se murió, ¿verdad? Solo quedó mi tía. Uh-huh. Igual la abuela de ella tenía, pero ellas sí eran gemelos, varones, pero igual también murió uno y quedó nada más uno. O sea que teníamos cabal. Pero tenía y cabal el salto de la herencia, porque era, si su abuela pasó, después saltó a la herencia usted. Ah, uh-huh. Mire qué interesante. Ok. Bueno, mi familia no hay caso de... Ok, ¿va a salir sorteada usted, teacher? Ay, no me diga eso. No me diga. Los mellizos son diferentes que los gemelos. Sí, porque no sí. Se parecen tanto, ¿verdad? Sí, no, y también por la... ¿Por qué otra cosa son diferentes, amor? Los mellizos con los gemelos. Son de bolsitas diferentes, creo yo, algo así. Por las bolsas, ajá, por las bolsas. Uh-huh. Dice que son... Los mellizos vienen en una sola. No, los gemelos vienen en una sola. Y los mellizos separados. Uh-huh. Oh, mire qué interesante. Por eso es que los mellizos no se parecen tanto. Los gemelos por eso siempre están como más pegados y más... Ahí hasta sienten lo que le pasa al otro, dicen, o sea, es que es una cosa bien profunda. Sí, es que si uno pelea con gemelos, se le pica la ropa. Dicen. Yo nunca me he peleado con gemelos y ahí tengo ropa picada, tal vez en mi otra vida. Yo me crecí con un par de gemelos. Ah, ¿de verdad? Tenía un gemelo bueno y un gemelo malo. Imagínense, o sea, en eso. Era como el angelito y el diablito, el angelito y el ajá. Diablito. O sea, uno era el que era el más malía y el otro que era más tranquilo. Bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Me van a cumplir? Ya veo que Silvia, que Alex me han cumplido lo que yo quería. Qué bueno. Pero los demás, ¿qué pasa? ¿Me van a encender la cámara o no? Miren que ya se nos va a acabar el momento. Para que tengamos la fotito. Marnie, ahí está. Vals, pues. Anida Mali, excelente, Ani. Un gustazo. Excelente, thank you. A ver. Eric Giovanni, por allá anda. Solo vamos a ver si Jocelyn, Miguel, Iván y José Osvaldo. Para poder sacar ahí la fotito, ¿verdad? De la graduación. Me voy a conectar de otro teléfono porque aquí no se puede usar la cámara.
Ah, vaya, pues vaya, miren, hasta eso va a ser cómo no voy a apreciar yo ese sacrificio que va a ir a buscar otro teléfono. El del vecino, pídale, yo también, dígale, mire, no, no, para una. Teléfono no, fijo, dice. No. No es una tacita de azúcar, es un teléfono para que tomemos la foto. Bien, 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 bien. Quiero ver quién me falta. Hey, de verdad, no conocí a Annie ni a Eric. Ni a Eric, ni a Eric, lo hemos visto un montón de veces, no molesta. Pero yo no lo conocía, Miss. Ah. Ni tampoco a Silvia. Silvia creo que como dos veces sí la había visto. ¿Verdad? Ajá. Sí, 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 me recuerdo. Marnie, sí. Pero Annie no. Alex Gerardo también casi no lo conocía. Ok. Miss, yo no podré ponerle. Ni a Marjorie. Ni a Marjorie. No, Marjorie tampoco la conocía. Qué bueno, no, no podemos conocerla ahora. ¿Dónde está Marjorie? Ya la perdí. ¿Dónde está Marjorie? Tiene el micrófono apagado, Marjorie. Ah, ya la vi, está la par mía. Jocelyn, ahí está Jocelyn, excelente. Ay, estoy bromeando, para que usted reaccionara. Mire, Miguel, hasta fue a buscar otro teléfono Jocelyn, no me va a decir que usted no va a encender la cámara. Falta José. No se quiere poner camisa, dice. Y así, eso presiento yo. Ya tengo 4 días que no me baño, mis. Pero y no le vamos a sentir el olor. Hasta aquí no vamos a sentir el olor. Es lo bueno de la tecnología, es lo maravilloso. Pero y el aspecto. No, porque yo sé que por de aquí para acá, todos estamos bien vestiditos. Ya de acá para acá, y yo no sé. Yo no, no, no dígame, por favor. Como cuando se graduaba de algunos. Ajá, cabal. Vaya, Miguel, enciéndanos la cámara, usted falta. Iván, no sé si va a poder. José Osvaldo dice que está trabajando y que no puede. ¡Iván! ¡Oh, my God! Siento como que estoy conociendo a gente por primera vez. Es bien emocionante. Un unboxing de estudio. Ah, sano. Un unboxing. Al me final emocionó. De todo, después que ya nos conocimos. Cabal, cabal, cabal. Las voces nada más. Miguel, vaya, mira, hasta Iván enciende la cámara, Miguel. José Osvaldo falta usted, y Miguel. Pero que José Osvaldo está trabajando. Ah, es cierto. Pero a José Osvaldo, yo al inicio, lo que pasa es que después me lo pusieron en horario tarde y ya no. Pero al inicio siempre lo veía. Miguel, está haciendo, es que le gusta hacerse, es de lo que le gusta hacerse. Buscando una camisa. Está haciéndole a las camisas. Anda de la cara, anda. Tú la cara así, Miguel, mire, ve. Si no, póngase una cachucha, si el pelo está bien feo, una cachuchita, mire, ve, sin problema. No se preocupe que no le vamos a sentir olorcitos, a nadie le sentimos, eso es lo bueno de la virtualidad. Hasta con COVID he dado clase yo. Con ojos rojos. Literal, un día daba clases de 6 a 8 de la mañana. Pero esa es otra cosa, mis, dar los ojos rojos. Ah, no, 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 pero una vez de 6 a 8 de la mañana, pero andaba una... No sé, era como una chibolita que tenía en este ojo y todo el ojo súper rojo y les mando una foto, miren, estoy así. Pero si puede dar la clase. Así como pirate, sí. Sí, pero bueno, ni... Miguel, de verdad, Miguel, díganos si no piensa. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, eso. Eric Giovanni, enciende su cámara para que podamos tomar la foto. Ya ni conocía a Miguel yo de tanto tiempo. Tanto tiempo que se nos había ido. Vaya, excelente. Ahora pongan su mejor carita, háganle aquí, mire, revisa su nachelito para que podamos hacer la captura de pantalla. Y ahí todos arreglándose. Se le vio un pelito ahí salidito, así. Vaya, vamos a ver, la mejor sonrisa. Sí, como José Alfredo, sí. Sí, como José Alfredo. Como que no me doy cuenta. Vamos a tomar una serie primero. Ya, si quieren hacer otra después, la hacemos la otra vez. ¿Por qué me está diciendo adiós, Sandra? Va, pues, vamos. 1, 2, 3. Vamos a ver cómo quedó. Aquí le voy a mandar. Ah, pero ¿dónde la puedo pegar la imagen? Ay, tengo apagado el micrófono. Bien serios todos, mis. Sí, bien serio, perdón. Están regañados. Yo estaba haciéndole así como cuando le dan las candidatas que van así en la carroza. ¿Va? Cambiando foco, cambiando foco. Vaya, vamos a hacer una un poco más sonriente, vaya. 1, 2, la mejor sonrisa, hombre, como que les ha contado un chiste. Miren, Iván Alberto le ha contado un chiste, Iván.
¿Qué es, Iván? Es que no le dio risa a mí, por eso. No le dio risa, es que como que les han contado, ¿no? Como que de verdad. Vaya, y ahora sí vamos a hacer una, así como dice José Alfredo, como que no nos damos cuenta. Estamos viendo el infinito, vaya. Distraído. Vaya, vamos, uno. Porque ahí bien están viendo la cámara, distraídos. Uno, dos, tres. Todo viendo la cámara, a ver lo que vemos. No, hombre, ayúdenme de perfil, como que fuera la de la policía. Como vaya, que fuera vaya. El billete de así. Yo salí viendo para arriba, tiche. Yo también. Como que fuera de moneda de cora, mis. Como sí. Se le oye esa voz a José Alfredo, ¿verdad? Como que ya va agarrando el ambiente de la otra, del viernes. Bueno, veamos pues. Uno, perfil. Dos, tres. Una foto como que no me doy cuenta. Espérenme, voy a ponerla aquí, las estoy guardando todas porque después, si no... Solo algunos, y salieron ahí. Espérenme, ¿y quiénes pueden poner avatar? ¿No pueden poner avatar ustedes? Pongámonos una con avatar. Yo creo que sí. Guache Ramiro. Guache. Hola, buenas. No, apague la cámara, no apague la birrete, cámara. Ah, use con birrete. Sí, es sí, graduación, Miss. Es graduación. Vaya, pues. ¿Y cómo se pone? ¿Cómo se pone el birrete usted? Se va donde está la camarita. Ajá. Ahí, perdón. Filtro. Espéreme que estoy jugando con la. Filtro de video. Se va a la camarita y se va a use video filter. Usted póngase audífonos, Miss. Yo me voy a poner primero. Carajo, no lo encuentro. Ahí está en video filter, está. Ya aparecen todos. Lo que pasa es que como yo tengo fondo virtual, por eso no me aparece el video filter a mí. No sé. Tengo yo también tengo fondo virtual, Miss. ¿Ve? Estoy con las auroras boreales. No, ahí está Marnie, excelente. Vamos ahí, Ramiro, ahí está Ramiro, excelente. Ajá. Vamos. A ver qué más. Me voy a poner los lentes. No me pidan mucho a mí. ¿Dónde dijo que estaba? No me acuerdo. Filtro de video. Te vas como a lo de la cámara y elegir. Choose video filter. A ver, aquí ya lo vi. Pero a mí no me lo aplica, no sé por qué. Yo le doy reflejar en mi video. Pero si acepta el avatar, tiene que aceptarle el filtro este. No, no me lo acepta, no sé por qué. Bueno, vamos a tomar ahí la foto con el birrete. Ah, el birrete era yo estaba de... ¿Y para dónde se fueron? Y los demás no te encontraron el filtro del birrete, ¿no? Bueno, qué sad, hubiera quedado genial. En teléfono vaya, no se puede, mis. Vaya, bueno, vamos ahí. No se puede. Uno, dos, hagan como que tienen ahí, se la están imaginando. Uno, dos, tres. Bien, ahí. Ahí salió Rodrigo regañando a las gemelas. Así que ya le voy. Ay, y pusieron ahí un avatar. Bueno, ahí les mando al grupo, ¿ok? Bueno, eso sería todo por hoy. Esperemos que nos veamos en el siguiente módulo. Esperaría yo estar con ustedes, ¿ok? Un gustazo. Gracias por encender esas cámaras. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Un gusto. Hola, nos vemos en otro módulo. Bye. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Bye, bye. Bye, bye. Bye. ¿Y cómo le hace la chaviza hoy en día? No me acuerdo. Bye. Lo veo. Bye. Ese José Alfredo. Bye. Te pasé. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Espérame, le voy a tomar una foto y la voy a mandar al grupo. Dale. Háganle. Háganle ustedes todo. Hey. Bye. Le voy a mandar al grupo. Bye, bye. Así como Thanos. ¡Nos vemos! Y cabal, espéreme, voy a hacerlo yo también.